Hidalgo Noticias MX presenta. Ah, pero saben, quiero aprovechar también, porque estos conservadores, que creen que somos como ellos, están diciendo que no quiero certificar la firma del documento que di a conocer comprometiéndome a la no reelección. Pues aquí está el documento. Y hoy voy a certificarle. Y lo que les pido a los opositores es que aprueben la iniciativa de revocación del mandato. Vamos a leerlo, ¿no? Bájalo. A lo largo de más de 20 años he declarado en diversas ocasiones que de llegar a un puesto público me sometería a la revocación de mandato. Así lo hice cuando fui jefe de gobierno del entonces Distrito Federal y en las tres campañas presidenciales posteriores. A ese cargo reiteré tal compromiso. Así, a mediados de mi mandato, en 2021, se deberá llevar a cabo una consulta para preguntar a los ciudadanos si quieren que continúe gobernando o que renuncie. Ciertamente fui elegido para ejercer la presidencia durante un sexenio, pero según nuestra Carta Magna, el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Es decir, el pueblo pone y el pueblo quita. Para cumplir este compromiso, envié al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para llevar a la práctica este mecanismo de democracia participativa. Sin embargo, mis adversarios políticos, los conservadores, que creen que soy como ellos, porque su verdadera doctrina es la hipocresía, vociferan que la propuesta de someterme a la revocación del mandato tiene la intención, encubre la intención de reelegirme en 2024. Ante este infundio, una calumnia más, me es necesario reiterar mis principios y mis convicciones democráticas para asentar lo siguiente. Uno, soy maderista y partidario de los principios de sufragio efectivo y no reelección. Dos, me inspiran los ideales y las convicciones, no la ambición al poder. Repito, no soy un ambicioso vulgar. Tres, creo que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Cuatro, considero que basta con 6 años
para desterrar la corrupción y la impunidad y convertir a México en una república próspera, democrática, justa y fraterna. No tengo duda que nos alcanzará el tiempo para consumar entre todos y de manera pacífica la cuarta transformación de la vida pública del país. En consecuencia, reafirmo que no estoy de acuerdo con la reelección y que nunca, en ninguna circunstancia, intentaría perpetuarme en el cargo que actualmente ostento, porque ello no solo significaría ir en contra de la Constitución, sino también traicionar mis principios y negar, renegar de mi honestidad, que es lo más valioso que tengo en la vida, lo que estimo más importante en mi vida. Sepan, pues, señores conservadores, que abandonaré la presidencia en el día preciso que marca la máxima ley, la ley de leyes, la Constitución General, y que en 2024 me iré allá por Palenque. Pero también les digo con sinceridad y en buena lid que deseo de todo corazón, con todas mis convicciones, con todo mi entusiasmo y con toda mi alma, que lo logrado para entonces, cuando me vaya, sea muy difícil de revertir. No se las voy a dejar fácil. Y que el país no va a retroceder a los inmundos y tristes tiempos en que dominaba la mafia del poder. Esto lo di a conocer en marzo del 19, pero ahora el periódico de los conservadores, entre otros, el Reforma, está diciendo que me estoy retractando, me estoy echando para atrás. De modo que mañana vamos a pedirle a un notario público que venga aquí para que yo firme que no soy partidario de la reelección. No creo en eso. Sí, para que no quede ninguna duda. Y así vamos a estarle saliendo al paso a todas las campañas de difamación y de calumnias, siempre. Es parte de la transformación, porque esto no era lo políticamente correcto. Entonces, son cambios importantes.